to what I was saying. To be honest, this could be us. So back to what I was saying. To be honest, this could be us. So back to what I was saying. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. This could be us. So back to what I was saying. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes. El Team Latino Ecuador te saluda en esta tarde de diversión. Seguimos con Ghost Recon de Within Land. En las siguientes misiones o en la siguiente área, que es PN de Aguas Verdes. Continuamos con esta majestuosa aventura. Esperando que te guste, regálame un buen like, comparte a las demás páginas de Facebook y así crecer en este contenido y en esta página. Espero que te guste y vamos allá. Bowman, acabamos de llegar a Agua Verde. Te doy la bienvenida al paraíso de los narcos. Agua Verde antes era un parque nacional, pero Santa Blanca lo transformó en un lugar para agasajar a los VIPs. Un narco junior llamado Carcita se encarga de traer a los políticos, los jueces y los empresarios que buscan relajación y el desenfreno que les ofrece el cártel. ¿Cuál es el plan? Hay que saber con quién hace tratos el sueño. Carcita debe de tener una lista de invitados. Atrápenlo y consigan esos nombres. De acuerdo, allá vamos. Vamos. Pasó información sobre Carcita. Carcita. Vamos a ver, video disponible. Javier Coronel Vallardo. Llamémoslo por el nombre que usan sus amigos ricos. Carcita es un fresicano o un niño bien mexicano, un mexifresa. Su mayor logro en esta vida fue ser el espermatozoide más rápido. Gonzalo Coronel Vallardo, multimillonario de las telecomunicaciones, su papi le dio todo a su hijo. Dinero, autos y educación. Se licenció en Bellas Artes en Harvard, tiene un máster en Administración de Empresas en Wharton y es doctor de la Universidad de Oxford. Ahora dirige su propio complejo turístico. Antes era un parque nacional, pero Santa Blanca lo transformó en un complejo exclusivo. Aquí Carcita hace lo que se le da mejor. Establecer vínculos entre Santa Blanca y cualquiera que no sea un cualquiera. Empresarios, políticos, jueces, gente de la alta sociedad y famosos. ¿Saben quién es ella? Una pista. Está en rehabilitación por hacer un comentario racista. Carcita no solo hace negocios para el cártel. Gracias, Cristian, que te guste el directo. Muchas gracias, hermano. Y depende gracias, de Alfonso, detenerlo. Que te guste el directo. Si rompemos sus vínculos, acabaremos con la corrupción. ¿Qué? Vamos allá. Vamos, grupo 2. Vámonos.
Forma parte de su operación de influencia, su propaganda. Debemos familiarizarnos con su modus operandi. El hombre al mando es el cardenal, un cura excomulgado, convertido en defensor de la Santa Muerte. También es el consejero espiritual del sueño. Otro a tener en cuenta es Ramón Feliz, ex periodista intachable hasta que, de forma inexplicable, empezó a escribir para el cártel. Todos los curas les complace oírse unos a otros. Pero como dice el dicho, hablar es fácil. El cardenal sabía que era cierto. Su gente a duras penas sobrevivía y quería hacer algo al respecto. Se vio obligado a ayudar, sin importarle de dónde proviniera esa ayuda. Pero hubo quien creía que estaba haciendo un pacto con el diablo. Fue expulsado. Perdió a su familia y amigos. Lo perdió todo. Cuando lo encontré, estaba devastado. Lo recibí en Santa Blanca para que predicara la verdad de la nueva fe. Pues todos nos unimos a la muerte en el momento de nacer y debemos aprender a amarla más que a nuestra vida. Sagrada y bendita muerte, la diosa de la oscuridad puede librarte de la enfermedad y del mal. ¿Deseas ofrecerle tu corazón y tu alma? Me bautizó en la fe verdadera. Él es mi consejero y mi conciencia. Acepto. La única persona en quien confío con el alma. Zona despejada. Aquí veo a un sicario. ¿Dónde los viste? Ahí, cerca del contenedor. Desplegando dron. Hay otro objetivo. Acabo de ver a uno con subfusiles. Por aquí hay paneles de luz. Ahí hay un par de narcos. Señálamelos. Thank you.
ya van 5. Dos sicarios. Ahí, cerca del contenedor de equipo de radio. Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán. Dime dónde. Echa un vistazo a los sacos de arena. Quedará la mayor parte y dividirá el resto entre ustedes y sus vecinos. Eso se merecían lo que les hicimos. No los echarán los entrantes. Se quedarán sin nada. La única manera ética y cristiana de mantener y la prosperidad a los ciudadanos. Es la idea. Oye, ahí hay un arco. Al lado del contenedor, ¿lo ves? Saldré vivo de aquí, pero juro que me iré con la cabeza bien alta. Y la amabilidad. Cuando tenemos cubiertas nuestras... ¿En serio? ¿Dónde está? Nos resulta mucho más sencillo cuidar de nuestros hermanos. Huele bueno, chico. Anda, que se quede. Déjenos ser. Ay, ya lo vi. Necesitando la vida de nuestro pueblo. No escuchen las falsas promesas de Pantalán. Si tienen la oportunidad, les llamarán los más que tengan el pego de la igualdad. Todo tranquilo. Por aquí veo a un capitán. ¿Por qué somos caritativos? El cártel gana algo por
Santo, déjenos ir. En verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de estos hermanos de los pequeños, no lo confío. Santa Blanca cree en estas palabras. Y como agente de Dios, sabe que podemos crear en la historia que todos deseamos. Y Santa Blanca hace buenas obras. Con un subfusil. ¿Ves esos sacos de arena? Con los que sigan crudos y voy a ponerme tranquilo y calmado. Relájate.
estás en apuros. Oye, ven. Mira, por acá. No se vaya sin sacarme, hermano. Que nos salte vivo de aquí, pero ponme con la cabeza bien alta. Adiós. Tenemos la ubicación del casino del cártel. Llevemos la guerra a ese casino, a ver cuánto tiempo aguanta Carcita al margen. Eso se viene siendo que se acerca un helicóptero al suelo. Es justito lo que quería. Con mi tinta para las armas. Más información. Is information. ¿Ya? Ya tenemos información. No prestamos. Vamos. Rebeldes. ¡Ey! ¡Aquí hay enemigos! Romances y misterio. El principal complejo de vacaciones en Bolivia es el lugar donde puedes tenerlo y vivirlo todo. Además, ahora Paraíso Agua Verde. Mucha atención, van a buscarte. Yo conduzco. Para que empiecen su vida juntos. Los invitados podrán divertirse en las albercas adyacentes. Cada una cuenta con su propio bar. Los adultos podrán disfrutar del riesgo y los perros. Intimide al sicario. Quisiera saber algo para mandar a los demás habilidades para efectivo. ¿Qué será? Un segundito, gente. ¿Y aló? Chicos, hasta buenas tardes.
¿Sí? Dígame nomás, señorita. Ya, ya, señorita, ya entiendo su parte. Igual me... Ahora sí, disculpe, gente, seguí. A ver. ¡Listos! ¡Fuego, fuego, fuego! Entendido. Fuego a discreción, vamos. Conoce nuestra posición. El teniente intenta escapar. Teníamos que mantenerlo con vida para intimidarlo a él y a sus no. amigos. ¿En qué la cagamos? Ay, no, joder. A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarle 100 bandas. ¡Disparen! Murió uno. ¡Puta madre! Abriendo fuego. ¡Cúbrete el culo! When I'm scared, I find myself thinking about you. You're out there, and I'm alone in this room. I wonder what you're doing now, and if you think about me too. God, I'm always thinking about, I'm thinking about, I'm thinking about, I'm thinking about. Objetivo abatido. Cuatito.
Despejado, ¿cómo van los demás? Están en alerta. Es personalizado. Cualquier relieve a tu gusto. Miras láser de última generación. Listo, disparen. Un enemigo menos. Francotirador, agáchense. Objetivo abatido. Agáchate, imbécil. Uno menos. Enemigo abatido. Abatido. Necesitamos espera. A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! Se dirigen hacia acá. ¿Alguna idea, líder? Tenemos el casino delante. Recuerden, solo demoler y destruir. No es necesario dejar cadáveres para destrozar el lugar. Vamos a destrozar este puto tejado. Aquí hay una distinción del cárter, me la quedo. Esta medalla tiene una planta de coca. ¡Qué cool!
un casino. ¿Qué es eso? ¿Es un casino? Casino. Ah, ya. Yeah. Granada, ahí les va. Granada. VIP se ha alargado, edificio destruido. El papá Zapador está satisfecho con nuestra ofrenda. Esto debería llamar la atención de Carcita. Y ahora echamos los dados o volamos la mesa por los aires. Hay civiles en la zona. Apunten bien, vivo abatido. Me gusta esta camioneta. Pónganse el cinturón. La siguiente misión, nuevo dice. Protegen de los pies del cuartel de la policía. No. Vamos a ir haciendo misiones secundarias, un poco de las misiones primarias. Y viendo todo el
Monte, monte, monte. Monte, monte, monte. A Christian y a William le gusta el directo. Muy bien, hermano. Que les guste. Javi, que te guste el directo, muy bien, amigo. Vamos con el flow encendidísimo. Ahora si hay bala o no hay bala. Garcita pudo tener un buen futuro si no se hubiera metido con Santa Blanca. Acabó involucrado en los asuntos de Santa Blanca porque es una perrita mimada. ¿Qué hizo? Garcita es un mocoso malcriado. Cuando se mete en algún lío siempre aparece su papi para rescatarlo. Lo mismo pasa con los niños ricos de nuestro país. Además se creen los chicos malos del barrio. ¿Así que un mocoso con dinero no deja de ser un mocoso? Sí, pero con más juguetes. Epa, epa. Ya me diste, ya me diste. Ya mismo, ya mismo. Se buguea. Vamos, vamos, muchachos. Hola. Ya llegamos. En el aire.
Recibido, ya voy. Listos, cuando quieras. Objetivo marcado, apunten con mucho cuidado. ¿Y esta ropa culera de dónde la sacan? ¿La hacen ustedes, pinche roto? Mierda, igual ya te vieron. Ten cuidado. Me dio miedo, putos. ¡A huevo! ¡Andan aquí, chingón! Murió uno. Tenso, ¿eh? Tenso. Los civiles están demasiado cerca. Apunten muy bien antes de disparar. Puedo ver un teniente del cártel por el punto de control. Veo a uno, pero es historia. Esto es todo, amigos. Todo amigos. Despejado. Atención, hay enemigos en la zona. Okay, todo tranquilo. Bajen las armas, no hace falta asustar a esta gente. Seguro que encontramos algo de información por aquí, Lucia. Atentos. Buscamos cosas tácticas. Oh, no. El dron está jugando allí interferencias. Un francotirador.
enemigo abatido. Oye, un matón del cártel. Por la alberca. Un gobernador argentino está en la ciudad visitando el complejo turístico para agarrar algo. ¿Lo grabamos cogiendo y lo chantajeamos? Podría ser suficiente para conseguir que el resto de VIP se vaya. Despejado. Despejado por este lado. Vámonos. Listo. Y aquí. Wow. Vamos a la zona, céntrense. Subfusiles. Ojo al disparar, la zona está plagada de civiles. No veo nada, hay interferencias con el dron. No se ve nada. Visión cercana, el complejo.
Falcón. Y una caja de armas. No, esto me viene bien. Narco. Ese lugar, no sé cuál será. Dispararemos a lo loco para asustar a los VIPs y obligar a Cassie a volver. Así no te ganarás la medalla de honor. Tú no dispares a ningún civil. Murió uno. Son sicarios. No hay nada como un buen tiroteo para asustar al público. Exacto, resistan. Demos un momento. No lo vi. Ay, atrás. Objetivo muerto. Otra vez, no. Uy, Dios.
muy complicado, muy complicado, realmente complicadísimo. Son misiones de resistencia realmente muy difíciles. Es hora de echarle el cierre al negocio de Carcita. Háganlo con honores, pero no lastimen a los clientes. Listo. Ahí hay un sicario. Ahí, por el helicóptero. Dron en vuelo. La señal está fatal. Están causando interferencias. No. Sicario con su fusil. Ahí, por el inhibidor de drones. Es historia. Uno. Oye, un matón del cártel. No los veo. Fíjate en el estacionamiento. Cuando digas. Objetivo eliminado. Ahí sí ya no ha habido. Veo un arco por el edificio. ¡Hola, mandado!
marcando objetivo. Está cerca de ese civil. Dispararemos a lo loco para asustar a los VIPs y obligar a Cassita a volver. Así no te ganarás la medalla de honor. Tú no dispares a ningún civil. En el edificio. Ay. Oye, qué difícil. Qué complicado. Realmente complicado, complicado. Complicadísimo, amigos, complicadísimo. En nuestra posición. ¡Ey! ¡Algo aquí, perico! ¡Cúbrete! ¿Serio? Iniciando ataque. Objetivo abatido. Oh.
como loquito, dispara, dispara, dispara y nada. Enemigo abatido. Despejado. Nos pusimos en alerta. ¡Bum! Uno menos. Madre. Ya llegan sus refuerzos. Enemigo eliminado. Ay, Dios. Llegaron, se tomaron toditos, eso estaba arriba. Enemigo abatido. Thank you.
tras los objetivos. Enemigo abatido. Y de aquí, ¿que Santa Blanca da muchas como esta? Ya está, terminamos. Vámonos. Adelante, no se alcanzó. En cambio, Santa Blanca les ha dado el control de su destino como individuo.
Esta es la realidad de hoy, no la posibilidad de un mañana ficticio. ¡Es ahora, banda! Ningún grupo político ni ningún sindicato puede decirles cómo vivir sus vidas. Le proporcionamos a Bolivia diversión y los puestos de trabajo que les han... Esa misión estuvo súper bien. Punto de control. Localizado al ayudante de Carcita. Bowman cree que si lo eliminamos conseguiremos que Carcita regrese. Vámonos. Murió uno. Adelante, luego los encuentro. Es mucho pedir que podamos crear a nuestros hijos sin que tengan que pasar la noche entera despiertos. ¿Oyendo disparos? Tenemos que pasar también. Hay que impedir que los disparos sirvan tanto daño. Preguntándonos si una bala perdida atravesará las paredes o dormitorio, si nos arrebatará a nuestros hijos. Si no se están chingando con el emisor. Estas balas acabarán encontrándonos. Está dañando mucho el emisor. De una forma u otra. ¡Que sea de pie! ¡Y no de rodillas! ¡Están dañando! ¡Pare ya! ¡Enemigo eliminado! ¡Busca cobertura! Mierda, cortaron la emisión. Un helicóptero que no los vea. Nuestras riquezas, nuestro poder y nuestra fuerza. Mientras las personas sean pobres. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Están prometiendo privarles de su libertad.
Te amo, mamochito. Muchas gracias. Que te guste el directo. Ochi. Listo esto. En la zona, céntrense. Enemigo abatido. Oye, un matón del cártel. Enemigo marcado. Puedo ver a otro objetivo. Listos para atacar. Murió uno. Lugartenientes, escapa. Esta mierda era para nosotros. Enemigo abatido. ¡Ah!
Enemigo muerto. Menos. Aquí hay una caja de armas. Bien. Madre. Objetivo abatido. Eliminado. Enemigo eliminado. Objetivo abatido. Despejado. Panzeres. Yo piloteo.
Oigan, aquí hay una caja de armas. Esto combina con mis botas. Mari, un saludo. Un fuerte abrazo a la distancia. Que te guste el stream. Dentro de la cantina. Ojo con los civiles, no queremos matar a alguien por accidente. Atención, un narco con su fusil. Dime dónde. Veo un arco dentro de la cantina. Por los enemigos. Enemigo muerto. Conseguí ascender de rango hasta convertirme en la mujer más temida y respetada del cargo. Me comporto como si no le tuviera miedo. ¡Así ya no se espera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Thank you.
Carajo, casi me mata. Y uno. Enemigo menos. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. Casa de los narcos. ¿Creen que quedará bien en mi uniforme del ejército? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Listo. De aquí. Desactiva las antenas. Vamos por ahí. Ya estoy. Vamos. Vamos. Go. Go, 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 go. Ese efecto estuvo bacanísimo. Espabilen, raza. Aquí hay alguien. Es historia. Oye, un matón del cártel. Dentro del puesto de guardia. Marcando un capitán. Carajo, estuvo cerca. Buscamos la siguiente, rápido. Por aquí hay un narco. Ahí, dentro del puesto de guardia.
molestos. ¡Nos están cayendo las tropas enemigas! ¡Nos están atacando! ¡Son de chingones! ¿Saben que estamos aquí? ¿Qué se esconden? ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles que... El francotirador nos ha visto. Francotirador. Dirigen hacia acá. Creo que ya agotamos la mitad del tiempo que teníamos. ¿Lo conseguiremos? ¡Está cubierto! Objetivo abatido. De coca. Qué cool. Esta noche nada de cervezas. Estamos perdiendo ventaja. Locales. Un vehículo de la construcción atropelló a unos manifestantes aymaras en Agua Verde. Hay 25 muertos y decenas de heridos. Desde abril, los aymaras han realizado las marchas de la resistencia, bloqueando las carreteras para impedir que los obreros pudieran acceder a la construcción del complejo turístico y casino de Paraíso Agua Verde. A primera hora de la mañana, un camión de volteo pasó entre los manifestantes, provocando varias muertes. El complejo, que cuenta con todos los permisos, se asienta en un terreno considerado sagrado. Varios grupos psicológicos han expresado su preocupación sobre la contaminación producida por el complejo turístico, que dañaría el ecosistema del lago. No se han presentado denuncias por las muertes, y los representantes aymaras no han anunciado si se manifestarán. La policía militar de la unidad se ha movilizado a la zona para garantizar el orden. En noticias internacionales, la reina Brita de Suecia dio a luz a una niña. Yo traje un... Que se veía muy bonito el agua. Amigo, esto está lleno de lucecitas e interruptores. Vamos, compañeros. Me toco. No sabía nadar. Acá. Ah,
Lamentablemente, tocó. Increíble que haya construido un complejo aquí. Santa Blanca debe tener un chingo de contactos en el gobierno. Conociendo a Santa Blanca, sé dónde van sus desperdicios del hotel. Directo al agua. No nos conviene ponernos a nadar. Ahí hay un sicario, cerca del campamento. Listos para atacar. Veo un segundo objetivo. Enemigo número 3. Eliminado. Desplegando dron. Cuando digas, líder. Thank you.
respirar tranquilos. ¿Y por qué no me deja? Oye, un matón del cártel. Échale un vistazo a esa jaula. Objetivo abatido. Que se nos echen encima, ¿qué hacemos? Parece que ya no hay más. Los putos de puta mismo le están metiendo. ¡Van en la pinche patrulla! Camarada, en mí tiene un hermano. Gracias por esto. Todo bien, ¿estamos enteros? Llegar aquí, Santa Blanca hizo de Bolivia su hogar. Pero ahora es el momento de la siguiente travesía. Debemos tomar riesgos. Esperen, aquí hay una caja de armas. Genial, esto me puede servir. Cliente, tenemos que llegar a mirar al otro lado del mundo. Así es. Debemos llevar nuestra comunidad al oriente. A medida que la economía asiática crece, a medida que se alcanzan acuerdos comerciales, se presentan nuevas oportunidades para Santa Blanca. Muchos de nuestros amigos de México ya comenzaron a sacar tajadas de esta nueva situación. Listo. De aquí. Hay un político importante que acude al complejo turístico de Calcita para esconder sus líos con prostitutas. Péguense al idiota para grabar su próximo encuentro. Lo publicaremos en todas las redes sociales para dejarlo en evidencia a él y al cártel. Y nosotros nos beneficiaremos de estas relaciones. El futuro de Santa Blanca está ante nosotros, al alcance de nuestras manos. Por ello. Ay, que me... Ay.
Ay, qué mal. Bowman, estamos en posición. ¿Algo que nos sirva para identificar al asistente de Carcita? Nada de lo que estemos seguros al 100%. Debieron tener micros entre su equipo. Prueben en algunas de las zonas donde se... Junten los VIPs. Uno de ellos podría darnos la ubicación del ayudante. Les llamaré cuando oigamos algo y recuerden, los micros no servirán de nada si los descubren. No los descubran. Coloquen los micros y nos vamos. No hagan un solo ruido. Por aquí veo a un capitán. Veo a un narco con un subfusil al lado de la entrada del edificio. Mucho cuidado, saben que estás ahí. Objetivo que lleva sus fusiles. Ya es historia. No. Ay, no. No puede ser, amigos. No puede ser. ¿Por qué tengo una ametralladora y no tengo mi pistola de...? En la zona. Oye, puedo ver a un narco con su fusil por la entrada del edificio. Por la entrada del edificio. Cerca. Un teniente del cártel. Señálamelos. Al lado de la entrada del edificio. Un sicario con su fusil por la entrada del edificio. Listos, cuando quieras.
Desplegando dron. Murió uno. Oye, puedo ver a un arco con su fusil. Estamos en posición. ¿Algo que nos sirva para identificar al asistente de Carcita? Nada de lo que estemos seguros al 100%. Debieron tener micros entre su equipo. Prueben en algunas de las zonas donde se junten los VIPs. Uno de ellos podría darnos la ubicación del ayudante. Les llamaré cuando oigamos algo y recuerden, los micros no servirán de nada si los descubren. Que no los descubran. Coloquen los micros y nos vamos. No hagan un solo ruido. Míralo como no sube. Y es un rato. ¿Qué ahora? ¿Qué es? Una escala. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Hay otro objetivo. Momento.
tres son multitud. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Micros en posición. Deberíamos conseguir suficientes trapos sucios como para que Bowman dé con la ubicación del asistente de Carcita. Así que vámonos. Listo. Gracias. No pierdan el tiempo con este tipo, simplemente mátenlo y váyanse. Recibido, cambio y fuera. Vienen los malos. Ya pasó. ¡Ey! Aquí hay enemigos. Lo encuentra a la gente de Carcita. Uno. ¿Creen que Santa Blanca da muchas como esta? Objetivo.
abatido. Esa nave tiene una alarma. Objetivo marcado, cuando digas. Despejada. Yo conduzco. Por favor, desde lo que pasó esa vez ya no me has dejado conducir. Encuentra al asistente de Carcita. Vamos a ver ese asistente. Ay, que me mata. No, ¿cómo me voy a quedar ahí? ¡Rabia! Aquí hay un francotirador del cártel. Ahí en el granero. Enemigo abatido. Nos vieron. Ay, otra vez. Hola. No. ¡Ay, no! Yeah.
dron en vuelo. Puedo ver a otro objetivo. Ya veo al objetivo. Murió uno. Francotirador, dentro del granero. Hay otro objetivo. Voy a la ubicación. Sí, objetivo marcado. Cuando digas. Dos matones del cártel, cerca de la entrada del campamento. Veo un tercero. El enemigo abatido. Segundo objetivo. Y tres son multitud. Ya no me deja esto. Tengo el objetivo. Sí. Listos para atacar. Iniciando ataque. Lady, están en alerta. ¡Ta madre! Pero si me estoy poniendo las dos y no le dispara. Ay, toca sincronizar bastante.
puedo ver a otro objetivo. Objetivo señalado. Listos, cuando quieras. Baja confirmada. Aquí hay un francotirador del cártel. Ahí en el granero. Objetivos marcados. Todo listo. Recibido. Objetivo señalado. Veo a dos sicarios. No los veo. Por la entrada del campamento. ¿Dónde está el otro? Veo un arco pegado a la camioneta de Santa Blanca. Veo un francotirador. Murió uno. Bien, todo bajo control. Pobre asesino, este con... No, este no tiene... ¿Ve? Hay otro objetivo. Objetivo señalado. Cuando digas. Enemigo liquidado. Objetivos marcados. Espero órdenes. Recibido. Objetivo señalado. Enemigo abatido.
Hay enemigos cerca. Nos acercamos al objetivo. No hagan ruido. Objetivos marcados, cuando tú digas. Sí, objetivo marcado. Enemigo abatido. Drone en el aire. Entendido, objetivo marcado. Enemigo liquidado. Patrulla de la unidad acercándose. ¿Quedará bien en mi uniforme del ejército? Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros. Listo, listo. Está raro.
estamos grabando. El audio es bueno. Asegúrate de tomar un buen plano de su cara. Sí, papi. ¿Algún motivo por el que no podamos simular un derrame químico o algo así para sacar a la gente del casino? No nos basta con hacer que el casino pierda clientes un día. Hay que convertirlo en un lugar al que nadie quiera ir. Los cadáveres suelen servir. Guapo, ¿qué quieres que te haga? Haré lo que quieras. Habla sucio, pero muy sucio. Claro que sí, papacito. Fuiste un chico malo. Estás que te como. Listo, esa misión ahora. Garcita es el líder del cártel, pero su asistente es quien lleva el complejo turístico. Acaba con él para obligar a Garcita a actuar. Enemigos en la zona. Carajo, era eso. Fuera lo que fuera, lo tenemos. Los días de Garcita como traficante del cártel terminaron. Quiero volver a ver esa mierda. Enemigos marcados. ¿Cuándo atacamos? Objetivo marcado. Cuando digas, líder. Iniciando ataque. Objetivo muerto. Oye, un matón del... Pueden respirar tranquilos. Por la entrada del campamento. Thank you.
Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. Es más, ha concedido a los bolivianos emprendedores la oportunidad real de crear un negocio con el cual alimentar a sus familias. Con el dinero que tiene el cártel, uno esperaría una medalla mejor. Vamos, mis comandos. Desplegando dron. ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Ah, cabrón. ¿Cómo era? Puedo ver a un puñado de sicarios. Ahí en el basurero. Voy a pedir fuego indirecto. Entendido. Vamos a disparar. ¡Cúbrete! Buen trabajo. Dejar al cártel sin poder platicar beneficiará a los rebeldes. Abriendo fuego. Enemigo muerto. Despejado. ¿Cómo van los demás? Está súpido. Vamos a esto. Carcita es el líder del cártel, pero su asistente es quien lleva el complejo turístico. Acaba con él para obligar a Carcita a actuar. Este vale no volcar esta cosa.
trabajo, mis comandos. Perfecto. Otro objetivo. Veo un tercer objetivo. Objetivo marcado, pero hay un civil cerca. Pero... No.
La mira me gusta, pero... No. Enemigos marcados. Tú mandas, jefe. Objetivo señalado. Listos, cuando quieras. Nos están apuntando. ¡Al piso! ¡Dos al punto piso! ¡Un colacidrado se está disparando! Vayan con cuidado. Ayudantes de Casita localizan algo. Se escapa el lugarteniente. Objetivo abatido. Vamos a buscar. Disparen a esos imbéciles. Ay, no. No, chao. ¡Ah! ¡Qué rabia! No puede ser, bandita, no puede ser. Vamos a bajar las armas, no queremos asustar a nadie.
Atención, hay enemigos en la zona. Veo dos narcos por aquí. Cerca de ese civil. Acabo de ver a uno con subfusiles. Aquí hay un quinto objetivo. Dos sicarios, cerca del basurero. Hay civiles en la zona. Apunten bien. Objetivos marcados. Espero tus órdenes. Oye, tú. Sí, tú. Ven. Objetivos marcados. Atacamos cuando digas. Enemigo abatido. Estamos bien, todo bien. Veo un sicario con su fusil. ¿Dónde los viste? Justo ahí, por el montón de llantas. Veo a otro. Ya van cinco. Helicóptero, que no los vea. Pero por Dios, ahí hay otro. Posición, objetivos marcados, cuando tú digas. Objetivo marcado, apunten con mucho cuidado. Ya tengo el objetivo. Listos, cuando quieras. Confirmada. Carajo, estuvo cerca. Mire lo que tengo. Mire.
lado, ese sicario lleva un subfusil. Ya cerca de la torreta. Estoy viendo un arma fija. Enemigo abatido. Veo un arco por el vertedero. Ay, que me equivoco de marcar. Objetivo marcado. Cuando digas. Enemigo abatido. Uno. Atentos, su compañero yo caeré el cuerpo. Pincho rancho de tierra. Teniente se escapa. Un hijo de su puta madre nos está queriendo mandar al panteón. Ayudante de Carcita localizado. Le pedí fuego indirecto a los rebeldes. El asistente ha caído. Repito, el asistente ha caído. Pronto Carcita tendrá que venir a encargarse de su negocio. Noman, la ISA acaba de interceptar una llamada. Causaste tanto revuelo que Carcita regresó a Agua Verde. Dará una fiesta todos los días de la semana. Quiere convencer a la gente de que todo va bien. ¿Dónde es la fiesta? En su casa. Deberías colarte y obligarlo a que te dé la lista de invitados. Justo lo que tenía pensado. Cambio y fuera. Estos no se me pelan. No pensé que estaban civil, chaval. Ven, acércate. Sí, acércate.
Enemigo abatido. Es historia. Es historia. ¡Salgan, cabrones! Así no les va a doler. Puedo ver a otro objetivo. Objetivo abatido. Ya está, terminamos. Yo piloteo. Express, misión secundaria, mortero. Pon en marcha la puerta. Se bugueó. Se bugueó ya ni modo.
soy, vamos. Que aguantar como campeón. ¿La nueva imagen? Por aquí. Seguimos bien, todo bien. Por el punto de control. Compañeros, todos nuestros problemas tienen un mismo origen. Nos molestamos. El cártel de Santa Blanca. Infectan a nuestros hijos con el mal. Roban nuestras tierras. Nos esclavizan. Hacen desaparecer a nuestras familias. Objetivos marcados, espero tus órdenes. Y nadie hace nada. Cuando digas. Por los enemigos. Objetivo abatido. Su miedo por todo nuestro país. Pero sabemos que son mentiras. Y no le tememos. Únanse a nosotros, hermanos. Y resolveremos estos problemas. ¡Balazo! ¡A balazo! Mierda, están dañando mucho el emisor. El emisor. Enemigo abatido. ¿Cómo se atreve la institución de Santa Blanca a meterse en Bolivia con sus armas de policía y transformar nuestra patria en una máquina? Está dañando mucho el emisor. ¡No! Me mataron. Y aquí es... ¿Aquí cuál será? Carcita va por todo. Tiene preparada una gran fiesta para intentar recuperar a sus clientes más valiosos después del desastre de Agua Verde. Cuélense en la fiesta y llévense a Carcita. Sus días de gloria acabaron. Muy bien. Vámonos a llevarnos a Carcita. Muevan mis amigos Ghost. Go, 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 go. Decir algo de Carcita. El tipo
tiempo no tiene ni idea de cuándo hay que parar. ¿A qué te refieres? Pusimos el complejo de cabeza. Hicimos de todo para quemar el lugar y echarle sal a las putas cenizas. Cualquier otro habría captado el mensaje, pero Carcita no. El muy hijo de puta arma su propia fiesta. Lo está arriesgando todo. Si no hace algo gordo y recupera a sus invitados VIP, se largarán de Agua Verde para siempre. Y eso es malo para el negocio. Y ni hablar de su salud. Si no le da la vuelta a la situación, tendrá que explicárselo al sueño. Parece que esta es la fiesta de Carcita. ¿Cómo carajos vamos a encontrar a Carcita en medio de todo eso? Que no los vean. Busquen entre la gente hasta encontrar a Carcita y entonces entramos. ¿Está claro? Sí, entendido. Hay otro objetivo. He pisado una torreta. Veo un tercero. Veo un equipo del cártel dentro de la cantina. Tengo a Carcita a la vista. No maten a Carcita. Necesitamos al objetivo con vida para obtener información. Puedo ver a un puñado de sicarios dentro de la cantina. Murió uno. ¡Mira! ¡Ven! Drone en el aire. Oye, ahí hay un grupito del cártel, dentro de la cantina. Objetivo abatido. Las manos, no te muevas. Relájate, no me he movido, güey. Opere y todo saldrá bien. Este traje vale más que todo lo que tienes. No vale una mierda si tiene tu sangre. ¡Ah! O sea, esto es inaceptable. Quiero hablar con mi abogado. ¿Abogado? Son las ligas mayores, imbécil. Aquí tu abogado solo puede dar fe de tu testamento. Oye, espera.
¡Solucionemos esto! ¿Cuánto dinero quieres? ¿500,000? ¡Los consigo muy fácilmente! ¿Sabes quién es mi papá? ¡Ah! ¡Me vale madres el dinero, Carcita! Trabajo para el gobierno. Gastamos miles de millones solo en jabón para ganar votos. ¡En barriles, pendejo! ¿Qué quieres que haga? Dame la lista de invitados de tu pequeño complejo turístico. ¡No lo sé, carajo! ¡Te lo juro! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Esto no te lo dije yo! ¡La información de los invitados se guarda en un servidor, ¿ok? ¡Ah! Nueva misión, la lista VIP de Carcita, localízalo. ¡Claro! ¿Qué onda, mamá? Sabemos de la existencia de un servidor. Bowman, todo listo en Agua Verde. Los VIPs no van a regresar. Además, Carcita nos entregó la lista de invitados. Vamos camino al servidor. Bien, acabemos con esto. Cambio y fuera. Por aquí hay algunos sicarios. Dentro de la cantina. Aquí hay un quinto objetivo. ¡No avances! Necesitas interruptores. Listo, ya estoy. Eso sí fue. Oli. Esta lista de VIP salga a la luz, se desatará el infierno. El cártel perderá contactos por todo el mundo. No me gustaría ser Carcita cuando en sueños se entere. Tienes razón. Más le vale encontrar algún lugar donde Santa Blanca no lo pueda encontrar, como Marte o el puto fondo de la fosa de las Marianas. Carcita estará bien. La gente como él siempre se las arregla para sobrevivir. Quizás se esconde y reaparezca dentro de uno o dos años al frente de un complejo en la puta Riviera Maya. A todos los tontos se les aparece la... Y a cierto cabrón llamado Carcita. Hey, dos matones del cártel. Por el helicóptero. Objetivos confirmados. Listos para atacar. El helicóptero se sujeta. Me ha tratado.
Recibido, objetivo señalado. No veo el objetivo. Ya tengo el objetivo. Objetivo perdido. Respeto, carnal. ¡Busca cobertura! Amigas y amigas, me sacó el juego. ¿Tiene algún problema? Bueno, pues amigas y amigos, espero que les haya gustado. Lo dejamos aquí, estaba muy interesante. Voy a ver qué es lo que ha pasado con el juego. Realmente no sé, tiene algunos bugs. Espero que se arreglen. Y sin más, espero que te haya gustado el contenido el día de hoy. El día de mañana lo seguimos donde lo dejamos. Yo soy Rock Apache del Team Latino. Espero que te haya gustado esta aventura y seguimos mañana con más. Yo me despido. Adiós.